muchas gracias a todos por su asistencia a esta octava edición de Tecnológica. Que pasen una jornada amena, agradable, que aprendan mucho y sobre todo que lo puedan aplicar. Muchas gracias y mucha suerte. Podemos ayudarles a convertir esos sueños en realidades tangibles. Y muchas de esas ideas a día de hoy son una realidad. Y eso está ocurriendo aquí. Gente de la que está aquí sentada trabaja para empresas a nivel internacional. Habla de qué percepción tengo yo acerca de la economía, de cómo está pasando, de cómo interpreto yo la actualidad económica y política, de exponiendo una opinión, exponiendo unos datos objetivos también y provocar una reflexión, ¿no?, en las personas. Si no me cuentas algo rápidamente y sea divertido, me voy. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tiempo. Pues a mí me llegó esto un poco por casualidad realmente. Yo empecé a compartir mi trabajo y mis fotos en las redes, empecé a tener éxito y ahí fue realmente cuando me planteé que iba a darle pues un nombre. Yo creo sobre todo que mi autenticidad y mi identidad quizás sean las dos pilares más fundamentales para mí. He tenido una evolución, pero no deja de ser quien soy. Dando este escenario está aquí el Rey Arcano. ¿Cuál es la primera? Santa Cruz. Santa Cruz. Realmente me pide un verso improvisado. He llegado a Santa Cruz y yo he salido enamorado. Porque le piden un freestyle arcano. En Santa Cruz está la tecnología de los mejores seres humanos. Yo vengo aquí y no para que la gente me linche, pero me trajisteis con la promesa de llevarme un guachinche. Y no me habéis llevado. Yo siempre he dicho que si quiero ayudar a cambiar el mundo, tengo que empezar por cambiar mi casa, cambiar lo que tengo alrededor. Entonces lo que hago es señalarlos, denunciarlos, intentar combatirlos, intentar sembrar conciencia al respecto. El profesional del siglo XXI le tienen que brillar los ojos. Tiene que sentir que lo que hace está cambiando su entorno, su realidad, su gente. Dentro de esa inteligencia artificial, la parte cognitiva es la que atañe específicamente a lo que es relativo al ser humano, que es, por ejemplo, el habla, el conocimiento, las traducciones, todo lo que es muy relativo y depende del cerebro humano y cómo se relaciona el ser humano con su entorno, es la parte más cognitiva. Bueno, yo creo que no podemos decir siempre al 100% que estamos seguros. Nosotros cuando creamos una aplicación o cualquier cosa relacionada con la tecnología, al final tenemos que ser conscientes de que eso lo programan personas, ¿no? Y no podemos barajar en todo momento que todo lo que se esté creando es 100% seguro. Bueno, yo creo que al final el modelo está cambiando a una inmediatez, ¿no? O sea, al final lo que estamos viendo es que ahora mismo todo tenemos a mano, llegamos a mucha más información y al final a la hora de tomar decisiones podemos minimizar el riesgo. Esto lo que nos permite es estar en un entorno mucho más ágil y mucho más intuitivo. Pues para mí ha sido un giro de 180 grados. Pasé de trabajar como enfermera, tener mis horarios, mi uniforme y todo muy cuadriculado, a de repente dedicarme al mundo de la moda, trabajar con marcas importantes y bueno, pues mi vida ya no es lo que era, para nada. Tenemos algo que hace que Tenerife sea singular con respecto a otras islas y es que tenemos un NAP. Y la gente ignora la importancia de tener un Network Access Point en Tenerife, es decir, que seamos parte de Internet. Y te diría que no solo es una isla conectada, sino es una isla ultra conectada. Las redes sociales ha sido un gran avance en muchas cosas, porque a nivel profesional nos puede conectar con profesionales de otros países, ver sus trabajos, aporta mucho porque a nivel de promoción de una película, en el momento que hay algunos actores que son conocidos, ya ha dado nuevas posibilidades en este sentido.
sido tan rápido y ha sido tan importante que nos ha obligado a todos también a una cierta reconversión mental, a acostumbrarnos a que vivimos en un universo en el que el público conoce las informaciones casi al mismo tiempo que nosotros. Y lo que tenemos que hacer es comprobar que la información que se sirve es la correcta y seguir nosotros esa información para hacer nuestro trabajo. No es lo mismo que te pille esto con 18 años que con 44. En muchos momentos me he sentido abrumado por los comentarios tan maravillosos que me mandan. Las críticas, bueno, creo que muchas pues pueden tener razón en un fenómeno fan, me lo tomo con mucha filosofía. Y también he descubierto la gran creatividad que tiene este país, ¿no? Que los memes que hacían de este es el Risto sin gluten o... me ha gustado la experiencia, me ha gustado. Bueno, pues señoras y señores, Miriam Rodríguez. Si tú quieres algo, tienes que ir a por ello, eso es evidente. Y tienes que salir a buscarlo fuera de donde estés. En este caso, pues la suerte existe, sí, pero la suerte también muchas veces hay que salir a buscarla. Entonces, para todos aquellos que quieran cumplir un sueño, evidentemente que trabajen, que sean constantes y que no se vengan abajo, porque habrá momentos en los que digas, el sueño no se va a cumplir. La verdad que es la primera vez que asisto a este evento y me ha parecido muy interesante, tanto con el nivel, como con el nivel de los ponentes como con la audiencia en general. Yo estoy encantada con las personas, el recibimiento. Está súper trabajado, súper currado, eso se nota cuando hay detrás un equipo que pone cariño en hacer las cosas. Estar aquí, ver la dimensión del proyecto, el alcance. Me encanta que apoyen a gente que somos de aquí, de la tierra. Súper orgullosa de que hayan contado con nosotros. Increíble. Lo primero es por la gente. El recogimiento que tienes, el cómo te habla la gente, el cómo te trata siempre es increíble. Me encanta Tenerife, que se haga en una ciudad tan increíble, en esta isla maravillosa, también le da un punto de encanto muy especial. Hay un gran equipo profesional y a mí me gusta ver no solo lo que se ve por fuera, sino lo que hay dentro, ¿no? Y he podido experimentar lo que hay dentro y hay mucha gente trabajando para que este evento salga de una manera espectacular. Me parece que un encuentro para reflexionar en torno a lo que la tecnología propone y dispone y lo que nosotros podemos hacer ante ella me parece muy relevante.